Sí, la verdad que el equipo hizo dos grandes buenos partidos, porque creo que allá en el primer tiempo en el Cemento Progreso el equipo mereció más. Hoy sabíamos que iba a ser complicado porque Cobán es un equipo que juega muy bien en esta cancha, que tiene jugadores que desequilibran, que teníamos que ser un equipo corto para que ellos no pudieran tener ese juego interno que tienen. Y bueno, creo que el equipo demostró una solvencia y una solidez defensiva que fue muy buena, y cuando tuvo la pelota siempre hizo retroceder al rival creando peligro. Tal vez hoy otra vez fallamos un poquito y creo que podíamos haber definido la serie mucho antes. Sí, la verdad que estamos muy contentos por Juan, porque se lo merece, porque es un jugador que trabaja mucho, muy profesional, y siempre está en los momentos en los que lo necesitamos. No, el trabajo estaba hecho, yo lo que vine es darle confianza a los jugadores, que sepan que son el equipo campeón, que sepan que es un equipo de jerarquía y que donde vaya Comunicaciones es un equipo grande y tiene que mandar, y respetando siempre a los rivales que tienen virtudes, pero creo que esa es la idea que tenemos. Sí, estoy muy contento porque el equipo aparte ha mostrado la solidez defensiva, que eso es importante también, con el cero atrás, y bueno, y ha creado muchas oportunidades de gol, y estamos viendo otra vez a gente que está recuperando su nivel, desequilibrando, gente habilidosa, rápida, que es lo que tiene Comunicación. Mucha responsabilidad, porque estamos agarrando al equipo campeón, un equipo grande como Comunicaciones, pero siempre con el compromiso que tengo con la institución. Bueno, primero vamos paso a paso, ojalá se dé, pero vamos paso a paso, y ahora a ver con quién nos toca la semifinal, todavía nos falta. Sabíamos que contra Chuapa teníamos que calificar muchas cosas, que evaluar muchas cosas, y creo que ese partido nos sirvió para eso, y nos sirvió para despertar, ¿verdad? Y saber que en esta parte final del torneo el equipo de Comunicaciones tiene que demostrar cosas distintas, y es a lo que estamos apostando.